Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Amigos, bienvenidos a Informativo Entre Todos. Hoy viernes, ya es un viernes sabroso, ahí estoy. Se me va el rollo, no estoy acostumbrado. Viernes 19 de marzo, y bueno, día de San José. Saludo a todos los pepes de entrada. Ahorita vamos a saludar a más. Y bueno, le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Aquí está con nosotros, cerrando semana, y muchas gracias a don Raúl Rodríguez. Gracias, buenas noches, bienvenidos. Quédense, mucho para platicar esta noche, Hilario. Hay mucho que platicar. Mucho. Y bueno, recordamos que lo más importante es que usted se comunique con nosotros. ¿Tiene algún Pepe en la familia? Pues felicítelos. Y ya quedamos en los viernes, se vale felicitar a los que cumplen el sábado y el domingo también. Y el domingo, día del compadre, día del síndrome de Down. Es cierto. Entonces, pues de una vez, ¿no? A todos los compadres, todos los compadres también, compadres. Se vale. Es bueno que no hacen daño. Y bueno, pues ahí están los números de celular, de WhatsApp, para que se comunique. Hoy estuvieron 45 minutos fuera del aire, pero bueno, eso fue sufrimiento aparte. Y también tenemos redes sociales, estamos transmitiendo y a la vez también estamos, ahí pueden mandar mensajes. En Entre Todos es Facebook, Informativo Entre Todos, Twitter Informativo ET y entretodos.com.mx. Así es, y en Telemax también, nuestras redes sociales, Telemax Sonora en Facebook, Telemax son en Twitter, ahí puede también estar participando, y en Instagram nuestra cuenta Soy TMX, además de la página de internet www.telemax.com.mx. Bien, bueno, y hoy le vamos a informar que por el incremento de contagios y hospitalizaciones en los últimos días, advierten autoridades de salud que está en riesgo poder mantener el semáforo epidemiológico en verde en Sonora. Aguas y los municipios del río Sonora están tomando medidas de protección ante el temor de que puedan presentarse contagios en las próximas vacaciones, ahí de Semana Santa y de Pascua, y están cancelando los tradicionales festejos que hacen durante Semana Santa. Y también tremendo susto, pero susto provocó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al estar a punto de caer desde la escalera del avión presidencial, luego de tropezar por 3 veces por el fuerte viento que dicen hacía en la base aérea Andrews. Y astronómicamente, mañana se registrará el equinoccio de primavera y con ello llega la segunda estación del año y, de acuerdo al pronóstico del clima, llega con temperaturas cálidas para este fin de semana, pero ya primavera, las florecitas, las mariposas, las palomitas. Y bueno, y también tenemos más información, don Raúl. Así es, hoy le tendremos el comentario de Víctor Mendoza también sobre el plazo que hay para terminar de vacunar en México. Está interesante. Igualmente, un invitado especial esta noche, el doctor Rafael Íñigo, experto en vinos, y su tema, vino, maridaje y restaurante. También tenemos a Santos. Santos. Sí. Ah, perfecto. Es la nueva, el tema que están poniendo. Muy bien. Y pues los videos que son noticia en la red, le vamos a platicar del error al querer demostrar la ley del péndulo y no medir bien la distancia. Es uno de los videos, además de un niño que muestra cómo maneja a su papá cuando llega en la madrugada a casa, ya me imagino. Y un joven casi se infarta por culpa de una cucaracha. Sí pasa. A ver lo que sucede. No, pero casi se infarta, casi se infarta. Ahorita una lo vamos a ver. Cucaracha provoca, el infarto se lo puede perder eso. Y también, pues, le recordamos que Día de los Pepes, Día de San José. Hoy es Día de San José, y entonces a todos los Pepes, a todos los José, Josefinas, a Pepito, San José de Guaymas. A San José de Guaymas, a todos. Ah, los saludamos. San José de Moradillas, a todos los San José que anden por ahí, pues muchas felicidades.
Y bueno, ya sabes, estamos a espera de su comunicación. En tanto, vámonos directamente a la información. Tal y como se lo estábamos comentando, mire, el semáforo epidemiológico en verde aquí en Sonora está en riesgo al volverse a reportar aumentos de contagios y sobre todo que de nuevo comienza a elevarse el número de personas hospitalizadas. Sonora peligra en retroceder en el semáforo epidemiológico nacional, ya que la entidad ha presentado en los últimos días aumento en la positividad de casos de coronavirus y de ocupación hospitalaria, informó Enrique Clausen Iberri. El secretario de Salud en Sonora precisó que el incremento en la positividad de casos COVID-19 es del 17 al 29% y la ocupación hospitalaria pasó del 11 al 17% para estos pacientes. Si la entidad retrocede de color, se tendrían que endurecer las medidas restrictivas si las personas continúan con alta movilidad, como lo sucedido en los últimos días en playas y lugares turísticos. Clausen Iberri agregó que se tiene evidencia de que parte de la población no ha acatado los protocolos contra contagios de COVID-19, lo que provocaría retroceder a semáforo amarillo, naranja o incluso rojo. Para Entre Todos Telemax informó Alejandra Limón. Bueno, ya se nos había advertido, se ha venido cumpliendo las cifras, los números de ayer, ya marcaban. Ya subieron, ahorita vamos a ver ahorita el reporte que tenga Secretaría de Salud, pero bueno, es que las vacunas no están llegando como se esperaba. Uh-huh. Apenas estaban diciendo que se completaron, creo que 16,000 adultos mayores vacunados con dos dosis. Entonces, sí, no, no pues muy poco, todavía nos falta mucho. Entonces, y por lo mismo, pues a cuidarnos y hacer caso y entender, porque... Sí, está preocupante el asunto, ¿eh? Y precisamente ante esto, ante el riesgo de contagios de coronavirus, los municipios del Río Sonora, mire, están cancelando los festejos que se llevan a cabo durante la Semana Santa. Las fiestas y eventos tradicionales de Semana Santa en municipios del Río Sonora quedarán suspendidas por acuerdo de las autoridades municipales, pese a que Sonora mantiene el color verde en el semáforo epidemiológico de COVID-19, lo que permitirá recibir visitantes en la región, no podrán disfrutar de bailes, balnearios o eventos en plazas que regularmente organizan para estas fechas tanto instituciones, organismos y gobiernos de esa parte serrana de la entidad, informó el director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Río Sonora y comunidades de la Sierra Media del norte de Sonora. No hemos organizado hasta ahorita ningún evento que atraiga a los turistas, precisamente tratando de guardar todavía una sana distancia y poder proteger a los ciudadanos que hay en el Río Sonora todavía, que aunque ya se aplicó a los mayores de 65 años la primera dosis de vacuna, todavía no se aplica la segunda, entonces todavía debemos de guardar ciertas restricciones. Por eso es que no hemos organizado eventos. Guillermo Antonio Molina Paz señaló que a excepción de Ures, los municipios de Babiaco, Araconchi, San Felipe de Jesús, Huepac, Manamich y Arizpe han decidido detener las actividades que generen multitudes. En el caso de Aconchi, no habrá acceso a las albercas de agua caliente. En Arizpe se canceló la caravana del recuerdo, mientras que en otras comunidades regularmente los sistemas DIF municipales también tenían sus eventos de beneficencia, así como otras asociaciones, por lo que el impacto económico se seguirá sintiendo en esta ocasión, aunque no tan fuerte, dijo, debido a que este año sí podrán recibir visitantes. Esperamos que en comparación del año pasado, de la Semana Santa del año pasado, este año sea mejor, porque, repito, estamos en semáforo verde, vamos a recibir visitantes. Eso va a hacer que los hoteles tengan flujo, que los restaurantes tengan flujo, que los productos turísticos, los atractivos turísticos tengan flujo. Sin embargo, pues nosotros, como decía ahorita, no estamos organizando ningún evento para que ese flujo no sea masivo. La recomendación para quienes vayan a visitar familiares o lugares específicos es que aprovechen y se mantengan en esos lugares fijos, ya sea ranchos, casas o terrenos, sin promover o asistir a bailes o fiestas que se pudieran organizar ajenas a los oficiales que quedaron canceladas. Entre Todos Telemax, yo soy Manuel Millanes. Pues está, se esperaba, ¿no? Digo. Sí, no, a ver, vamos por haciendo recuento para entender. Primero, van a estar abiertos, o sea, la gente sí puede ir a todos los pueblos del Río Sonora. O sea, no hay problema, los hoteles van a estar funcionando, los restaurantes también. Se van a cancelar los festejos, ¿no? Me estoy hablando, imagino, uh-huh, que las procesiones, todo lo que se hace, los viacrucis,
vivientes. Que seguramente hay varias actividades. Entonces eso se va a cancelar. Y están sugiriendo de que si alguien organiza una pachanga que pues los del Río Sonora no les gusta, que también se cuiden, ¿no? Uh-huh. Porque si no, van a traer cara de fariseos. Y que además esas actividades que se están suspendiendo pues son parte del atractivo, ¿no? En estas fechas y en esos pueblos, en esas comunidades. Pues son la carrera de caballos, sí. Son los fariseos, pero muy al estilo del pueblo, ¿no? Sí. Es que es diferente el fariseo que tenemos aquí de las etnias, de los yaquis y de los mayos, al de los pueblos. Por ejemplo, tenemos unos fariseos de Esqueda, y ahí traen el clásico para agarrar chicotazo, pues, porque uh-huh. es parte de la tradición. Miren, ven los fariseos, esos son de Esqueda. O sea, no, ¿sí? Y esos son los guapos, ahorita le voy a apretar los feos. Y el camarógrafo, que le está haciendo señas al camarógrafo que los grabó, porque dijeron, pues tú eres de aquí, porque la cara que traía. A ver tu máscara, le dijeron. A ver, quítatela. A ver, quítate la cabeza del camarero, mira. No, pues están feos, ¿no? ¿Eh? Sí, mira. Bueno, esto está en Esqueda. Y la piola es para dar chicotazos, ¿no? Eso es lo que se acostumbra. Sí, es la tradición. Entonces, tradiciones. Todo eso parece que se va a quedar cerrado. Sí, sí. Mucho podemos ayudar nosotros, de preferencia, pues se diría, no yendo, pero si va uno, tiene que ir, va, quiere pasear, mucho cuidado. Hay que cuidarse mucho. No llevarles problemas allá. Bueno, mire, por acuerdo unánime de los integrantes del Consejo Municipal de Salud, las playas de Empalme van a permanecer cerradas durante el periodo vacacional de Semana Santa. Y Guaymas, si Guaymas decide abrir sus playas, dicen, eso es decisión de las autoridades del puerto. Sí, también el argumento del Consejo Municipal de Salud fue que las condiciones por la pandemia aún no son las adecuadas para abrir las playas ahí en Empalme, no obstante que el gobierno federal ha reducido a verde el semáforo epidemiológico en Sonora y que en el mapa anticipa Empalme ya se encuentra en amarillo además. Y si bien el semáforo epidemiológico no los ha puesto en verde en Sonora, la realidad es diferente, sobre todo en nuestro municipio, en donde el número de contagios de COVID sigue siendo alarmante. Y lo menos que se quiere es poner en riesgo la salud de los empalmenses, sostuvieron las autoridades municipales. Y bueno, entonces se cerraría el Cochori. ¿Qué son el playas? Cochori, Playa del Sol y Playa Las Calaveras. Son las tres playas de esa zona. Muy bonitas, uh-huh. Sobre todo la del Sol y Las Calaveras. Muy largas, sí. Así, mucha arena. Mucha arena. ¿Eh? Y son playas muy visitadas por gente del sur de Sonora, Cajeme, toda esa región, ¿no? A diferencia de las playas de Guaymas, que es mucha piedra, ¿no? Sí. Es muy raro encontrar el arena. El problema de esto, la cierran en Empalme y uno diría, bueno, está bien, se podía esperar. El problema es que las de Guaymas se quedan abiertas. Por ¿no? eso dicen ellos. Y la doctora dije, oye, pero. Estamos hablando de 15 minutos. Van a estar abiertas, pues es su bronca. Es bronca de las autoridades de Guaymas, ya si uh-huh. las dejan abiertas. Entonces, hijo, man, o sea, vamos a andar transportando como si fueran camarones los bichos del COVID. Totalmente aquí. Pues imagínate, van a pasar los marisqueros. ¿Trae COVID? ¿Y de cuál trae? ¿De qué sepa? ¿De qué sepa? Sepa, ¿no? Pero lo traigo. Bueno, y mire, pues está ya por iniciar la temporada de Grandes Ligas, del béisbol, la gran carpa, como lo dicen. Y se habla de que ya en algunos estadios se estaría permitiendo el regreso de la afición, en distintos porcentajes por ahí. Y de esto nos platica precisamente nuestro compañero Oscar El Buki Soria. Anuncian los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York que habrán de recibir 20% de afición en el día de apertura. Se había estado especulando que sería 10%, pero será 20% en el primer mes. En el caso de los Yankees, incluso anunciando ciertas reglas para ingresar al estadio, además de solicitar a los aficionados el que porten cubrebocas, el que mantengan la sana distancia, pidiendo para ingresar una prueba negativa de COVID-19 o bien comprobar que fueron ya vacunados. Esto quizás para mayo, según informan, ya no lo habrán de pedir, incluso subir el porcentaje de aficionados, pero evidentemente todo esto de acuerdo a cómo se comporte todo esto, el caso de contagios. Incluso la semana pasada platicábamos aquí en Telemax de que a ese momento, a inicios de la semana pasada, era Rockies de Colorado el equipo que por lo visto iba a tener la mayor asistencia en el día de apertura, cuando ya se les había dado la aprobación para recibir 42.6% de la capacidad del Coors Field, más de 21,000 aficionados. Pero por esos momentos también venía la información referente a Rangers de Texas de que en ese caso, en el de los tejanos, tendrían la oportunidad de recibir
a más de 40 mil aficionados, el 100% del aforo de este parque de pelota que fue inaugurado incluso el año pasado, pero sin afición, sino hasta la postemporada, cuando fue el campo neutral que se empleó para hacer el campeonato de Liga Nacional, para la Serie Mundial. Ahí recibieron afición, pero evidentemente no en partidos de Rangers de Texas. Tendrán, por lo visto, en el Opening Day 100% de afición, y en dos partidos previos de pretemporada que habrán de sostener ante los Cerveceros de Milwaukee. Hasta ahora, las únicas novenas que en todo caso no han definido claramente cuánto habrán de recibir, pero que tendrán afición, son Tigres de Detroit y Astros de Houston. En el caso de Tigres, incluso algo curioso, porque aparentemente únicamente 1,000 aficionados habrán de recibir, cuando en la pretemporada, en Florida, claro, no en, en Michigan, en la pretemporada reciben a 2,000 aficionados por partido. Y con los Astros lo más probable es que sea de más del 20%. Equipo tejano, el otro de Texas está por recibir 100%. Así es que lo más probable es que, sea un porcentaje alto. Pero en torno pues a lo que habrá de acontecer dentro de menos de dos semanas con el inicio de la campaña regular 2021 del béisbol de ligas mayores. Bueno, gracias al Buki Soria, interesante, sí, ¿no? Oscar, sorry, sí. Deporte de que seguimos mucho en Sonora, el béisbol. Así es. De las grandes ligas. El mínimo 1,000 aficionados en un estadio, pero hasta 40,000, 45,000. Sí, pues ahí en Texas, acuérdate que ya dieron un pase libre para todos. Y ahora, buena idea, uno, que piden examen. ¿Ese es en Nueva York? ¿Piden examen? Punto. Oye, me acabo de hacer el examen, estoy libre de COVID. Bueno, yo voy a ver si me arriesgo a que me contagie, ¿no? Y dos, la vacuna. Estoy vacunado. Sí, que allá sí han avanzado. Sí, va más rápido. ¿No? En Arizona llevan 1,600,000 hasta el día de ayer. 1,600,000. Hay lugares donde están vacunando de 5,000 o 6,000 diarios. Sí, sí, sí. Entonces... Y lo bueno, pues a los que gustamos del deporte, del béisbol, ahí viene el béisbol. Ahí viene el béisbol, ya, valgo, porque es aquí ahorita, pues. Sí, sí. Y Oscar Soria, pues ya saben su trayectoria, cronista de grandes ligas, campeón con los. Y ya con Arizona, llegó a tener cronista oficial de los Diamondbacks. Y él, su carrera fue increíble. Aunque pocos saben que empezó como Osito Bimbo. A ver. Sí, pero no la riegues nomás, ¿no? A ver. Aquí que quede. Ah, bueno. ¿Sí? Ahí la dejamos luego, sí. Lo platicas. Sí, pues, la hizo de botarga de Osito Bimbo. Ah, no. Sí, no. Es un papel muy difícil, tenía que hacer así. Saludos al Buki. Ya de estar por ahí en fin, no te preocupes. Sí. Y bueno, viene otra información. Tenemos, bueno, como ya saben, la semana ya empezamos a presentarle los comentarios de Víctor Mendoza. En esta ocasión nos habla del plazo, el de la vacunación. ¿Qué va a pasar en México? Veamos lo que nos dice Víctor Mendoza Lambert. Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias. El tema de las vacunas para combatir el COVID en todo México sigue siendo asignatura pendiente. Resulta que si se sigue vacunando a ese ritmo, México terminaría en poco más de 4 años de vacunar en su primera fase a todos los mexicanos. De ese tamaño es el rezago o la lentitud con que se aplican las vacunas. Las autoridades nos hablan de que llegan o llegarán millones de ellas, pero al final del día solo llegan unas cuantas, que las reparten, quién sabe cómo, pero hacen un escándalo de algo que es una pena. Ni siquiera los médicos de este país han sido vacunados en su totalidad. Se han enfocado en hospitales públicos y ni siquiera ahí han logrado inmunizar a ese sector. Ya ni les digo de hospitales privados que han sido prácticamente ignorados, como si un médico de un hospital de esos, privado, no se contagiara. Tampoco entendemos cómo en las ciudades donde más problemas existen es donde pues no ha llegado una sola vacuna. Me refiero a Hermosillo, la capital sonorense, que ha sido olvidada, abandonada. Solo algunos trabajadores de la salud han recibido la vacuna, hombres y mujeres de la tercera edad, quién sabe cuándo, y los demás, pues menos. Lo que es un hecho es que la vacunación es un enorme fracaso y es una tragedia para nuestro país. Yo soy Víctor Mendoza Lambert y ustedes, mis invitados de honor. Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias. Es la realidad, ¿no? Se va a tardar mucho. Y el problema es ese, pues, de que se está atrasando y se va a juntar con los que va a terminar su periodo de protección. Sí. Por ejemplo, que los vacunaron en diciembre los médicos. Y si da vuelta, van a tener que revacunarlos el otro diciembre. Uh-huh.
nos va a ayudar mucho el préstamo de Estados Unidos. ¿No? Ah, sí, préstamo. Préstamo. Estados Unidos. Pero bueno, no se ha definido cómo se les va a pagar. ¿Qué? ¿No? ¿Se le van a devolver? ¿Qué? Las vacunas. Ya empezamos a pagarle. Nosotros somos muy pagadores. Por adelantado. Por adelantado. ¿Qué fue lo que hicieron? La otra vez volvimos a poner a los de esto, a la Guardia Nacional. Ah, al sur. Al sur. Pues, sí, a ver, muchachitos, ¿qué quieren? ¿Con qué no los pagan? Ay, no, ciérrame la frontera sur. Órale, porque debemos. Sorden, jefe. Bueno, tenemos el reporte de salud. A ver cómo andamos ahora. 12 muertos, fíjense, 12 fallecidos. Y en Guaymas, 3. Uh-huh. Hermosillo, 1. Bueno, o sea, eso es una estadística baja. Qué bueno. 12 siempre es alto, ¿no? Y otra vez 114. Arriba de los 100, no como ayer que estábamos arriba del 150, pero Hermosillo 38. Vuelve a ser Hermosillo ser cabeza, pues, en cuanto a contagios. Y esto, más vale que pongamos atención, estamos en verde, no se ha acabado la pandemia. Pongan atención, lo que dice Víctor Mendoza, lo compartimos todos. La vacuna no va a llegar, muy tarde. Y apenas van a vacunar a los mayores de 60 años. Uh-huh. Los chavos, los que apenas estamos por rasurarnos. Los plebes. Los plebes. Entonces todavía eso les falta, entonces por favor. Y perdón que insistamos, pero es una realidad y es muy delicado esto. Ya lo hemos vivido, dos oleadas antes. Y viene la tercera. Y preocupada por el aprendizaje de sus alumnos, una maestra de la zona rural, acá en el sur de Sonora, ofrece clases personalizadas para apoyarlos. En las zonas rurales donde no hay internet o el acceso a la tecnología es complicado, las clases a distancia se dan a través de la televisión y con el apoyo de cuadernillos. Pero al pasar los meses, las y los docentes se vieron en la necesidad de crear nuevas estrategias para apoyar a sus estudiantes. En el caso de la maestra Lluvia, quien labora en la primaria Lázaro Cárdenas, ofrece a sus alumnos de sexto grado clases personalizadas. Para ello, cada lunes acude a su escuela para apoyar a las y los estudiantes en lectoescritura. Yo empecé a ir porque pues realmente es preocupante, ¿no?, tener sexto año y que pues el próximo ciclo escolar estos jóvenes ya van a secundaria, entonces sí me preocupa un poco y... Para facilitarles el trabajo a madres y padres de familia, optó, al igual que varios de sus colegas, dar asesoría en casa de manera presencial a estudiantes de todos los grados de primaria. Para esto, adecuó un espacio para los infantes y tomó las medidas sanitarias. Sí, una galletita. Listo, Diego. Te faltó la de conejo. Aquella, mira. No. A un año de la pandemia, la principal enseñanza para las madres y padres de familia es reconocer la labor de las y los docentes, expresó la maestra Lluvia. En este tiempo de que hemos estado en nuestras casas y que hemos buscado otras herramientas, pues también nos hizo reflexionar, ¿no?, que es bonito estar en el aula, en tu espacio, con tus compañeros y compañeras, con tus alumnos y alumnas. Desde Cajeme para Entre Todos, Telemax, Edith Noriega. De esas causas, ¿cómo ha habido también la parte importante que ha surgido? Eso, por ejemplo, todos esos personajes, todas esas personas, maestros, médicos, ¿sí?, que han de alguna manera, se han abocado, se han entregado con pasión, que van más allá del simple esfuerzo, que deberían de tener una... llevar un recuento, ¿no? Digo, los medios de comunicación los buscamos, lo consignamos, sí. Pero el sector oficial debería de empezar a hacer un recuento de esos héroes, verdaderos héroes, entonces. Ajá. Y el resto de la sociedad, diría yo, por ellos mismos, pues, hacer lo posible para retribuirle socialmente, ¿no? De que con reconocimiento y con respeto, con cuidado, por lo mismo. Y replicar lo que están haciendo bien. Exacto. O sea, además, ponerlo en libros, ponerlos en manuales, porque le está dando resultado. Así es. Bueno, mire, la agrupación Síndrome de Down de Hermosillo está invitando a la caravana conmemorativa del Día Mundial del Síndrome de Down, que será este domingo, 21 de marzo. Va a empezar a las 10 de la mañana. La salida va a ser ahí en el Boulevard Quino y calle 13, ahí frente a las galerías El Triunfo.
El objetivo es que este día, decretado por la Organización de las Naciones Unidas desde el 2011, sea para que se visibilice a las personas que viven con esta condición de vida, que se hagan visibles pues las necesidades de inclusión y de respeto, pero sobre todo que se hagan valer sus derechos. Bueno, la agrupación, que cuenta con más de 100 familias, busca además concientizar sobre las necesidades que tienen las personas con esta condición, su atención de la salud, los programas de intervención temprana, enseñanza inclusiva, oportunidades laborales, derechos y respeto y amor. De modo que, pues, invitados todos a esta caravana conmemorativa que será el próximo domingo a las 10 de la mañana, ahí por el Boulevard Quino. Ahí estamos viendo la invitación. Súmese, porque es una campaña. Va a ser a bordos de carros, ¿no? ¿Eh? Cada quien en su carro. Cada quien en su carro. Sí, para aquello del riesgo y todo eso. Sí, pues, ahí de modo y manera que súmese a eso y para concientizarnos, que es muy importante, ¿no? Es importante. Uh-huh. Ahí fíjate que ya estos muchachos y muchachas, con una preparación, están empezando a despuntar, como ese muchacho que da conferencias. Sí, sí, y que cierto. Está muy pesado, escribe libros. Entonces, estudié, nada más fue que sus padres se abocaron, sí, se dedicaron y encontraron la institución adecuada. Entonces, que antes, por desconocimiento, muchas veces los escondían. Ándale. ¿Verdad? Sí, lamentablemente, porque no habían qué hacer, pues no. En la desesperación les daba vergüenza. Sí. Y quedaban rezagados y, pues, no, al final del día no terminan ayudándolos. Ahora sí, ¿no? Ahora pueden salir muy bien, valerse por sí mismos. Hay que apoyar. Así es. Y mire, la empresa Riva Health fue fundada por el creador, su creador de Siri, Doug Kittlaus. Planea lanzar al mercado una aplicación para medir la presión arterial usando la cámara y el flash de un smartphone. Órale, de acuerdo con la declaración de Kittlaus, la idea nació en el 2016 tras descubrir que él mismo tenía cáncer neuroendocrino de páncreas, el mismo que padeció Steve Jobs. En vez de quedarse sentado, decidió dedicar tiempo a investigar y desarrollar sus ideas, y esto ya está para lanzarse, ¿no? La aplicación se llama Riva, y una vez que es descargada al celular, basta con presionar un botón para que esta empiece a medir. A grandes rasgos, Riva utiliza la luz para medir la presión arterial y así crear una representación en la pantalla. Sin embargo, la novedad de este software es cómo analiza los datos obtenidos para arrojar datos precisos y confiables. O sea, ahorita con el celular, ¿qué puedes medir? El pulso, ¿verdad? El pulso, uh-huh, sí te puedes medir, pero la presión, los latidos del corazón, las caminadas, pero la presión arterial, que es lo más importante. O sea, eso es, y con la cámara, te la vas a poner la cámara y un flashazo y ay, nanita. Sí, oye, y pensar que todo eso lo veíamos en las películas del Santo, ¿no? Del Sándale. Bueno, yo lo veía en James Bond, pero... pero sí, qué increíble, todo lo que se está reuniendo aquí. En no había cine, no me acordaba, estaban los húngaros. En el cine de los húngaros. ¿Hasta cuándo hubo en Guaymas cine? ¿Cuántos años duró sin cine? Sí, como 15 años. Sí. 15 años más o menos. Sí, ¿no? Ahí en los húngaros, veían los monitos, como decía. Y ahí se acaban a vivir. Pero bueno, tenemos mensajes cortesía de, a ver quién es, Super del Norte, ya saben. Te alcanza porque te alcanza. Super del Norte, presenta. Hoy, por ahí tenemos una placa ahí, hoy Día Internacional, hoy del hombre. ¿Ah, sí? Esa no me la sabía. Yo tampoco. Ya hablé a la casa y ya es mi día. ¿Y? Pues es mi día. ¿Y? Y la verdad es que el teléfono estaba ti, ti, ti. El número que usted marcó. Ah, mucho gusto, dijeron. A ver, Hilario, te están regañando, como que no pasan los mensajes. A ver, perdón. Que ya te lo han dicho otras personas. Me echan porras. Pues fíjate, no sabía lo del Día Internacional del Hombre. Feliz día al hombre, padre, esposo, amigo, hermano, socio, nieto. Hasta los compadres, ¿no? A veces son hombres. Día Internacional del Hombre. Entonces, pues muchas felicidades a todo el género masculino, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Entonces ya están aquí esperando regalos los muchachos. ¿Sí? Pero aquí este hombre quiere darme abrazos, ¿no? Espérate. ¿Y el beso por qué? Bueno, si vieran las señas que están haciendo aquí,
Nos cancelan el noticiero. Pues, Víctor Mendoza viene el lunes, ya se reintegra, porque me han estado preguntando. Sí, ya viene, ya. Es que necesitaba unas merecidas vacaciones, ¿cómo dices? Necesarias. Sí. López Dóriga dice, no serán merecidas, pero sí son necesarias. Me estresa mucho Hilario, dijo, ya me voy. Ahí dice, ¿qué más? Aquí, Hilario, aquí en Magdalena, en el Seguro Social, no han vacunado al personal como químicos y demás trabajadores. Eso es lo que estamos insistiendo, pues que tiene que ser parejo. Sí, y más en hospitales. En hospitales. Exactamente. Y luego, por ejemplo, hay personal administrativo en el Seguro Social, no sé qué en otras partes, en los mercados municipales, por ejemplo, que a cientos todos los días tratan en el área administrativa del seguro, que llegan, pero por cientos. Y regularmente es donde gritan. Pues. En el mercado, pues, que están así. Y también son de primera necesidad. Y falta mucho todavía. Razón de más, pues, para cuidarnos. Hilario, no es jueves de pipirín, pero es viernes. Y esto que nos pasaron, no sé si tenga la foto ahí, un ceviche se ve ahí. Mira, con cebollita morada, así, muy rico. No sé si lo tengan los compañeros ahí. Sí, dice, felicidades a ustedes, hombres caballeros. Muy caballeros. Por eso sí no nos pueden decir nada. A ver, no nos quisieron antojar, pues, ni modo. A ver si es cierto. Dice, si tienes 50 y 59 años, puedes registrarte en mivacuna.salud.gob.mx. Y, pues, no le puedo decir que sí, ¿eh? No, porque hay muchos ahorita que te apuntas, te piden los datos, y luego el otro día vas al lugar y no existe, y te vaciaron la cuenta. Sí. Entonces, no, tener cuidado, se está avisando no en la ciudad. No informados de esto. Y ahí está el ceviche, mira, Hilario, es viernes. Ah, pero mira, el ceviche ese. Morada, ceviche de pescado y camarón, dicen. Ah, ceviche. ¿Qué no es aguachile? Pues aquí dice ceviche de pescado y camarón, Daniel y María Jesús lo están mandando, pero sí, lo conocemos como el aguachile, ¿no? ¿El aguachile? Sí, pero de todos modos, échame la mitad. Eso no le hace que, te lo acepto con cualquier nombre. Es más, sin nombre. Es más, bueno. A ver, un servicio social, el apoyo de todos los vecinos de Villa Bonita y colonias aledañas, se lava carro a domicilio, se quedó sin trabajo. Ándale, aquí está Arnoldo y ahorita voy a postear el celular con mucho gusto. Perfecto. Vamos ahorita lo pasamos. A pausa, ¿no? Y regresamos volando. Cortesía de Super del Norte, ¿te alcanza? Porque te alcanza. Super del Norte presentó. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. En el PES cabemos todos. Ciudadanas, ciudadanos, simpatizantes, militantes del PES. En este 2021 demostremos que otra política es posible. La política de la paz, reconciliación y la solidaridad. Como sociedad, no nos gusta que se gasten nuestros recursos en partidos políticos. Que se utilicen en cosas que no nos dan beneficio. Nosotros creemos que en México, la Casa Deportiva de Animales no debería existir. Acércate a nosotros. El Partido Encuentro Solidario es la casa de todos. México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. Duele. Todo lo que estamos viviendo duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita redessocialesprogresistas.org. ¿Será verdad? Aquí dice que no está confirmado, aunque es tendencia. Pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó. Ay, ¿y eso qué? Hay muchas noticias falsas. ¿O exageradas? Eso sí, abuela. Yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes. No como mi compadre, que siempre publica cosas sin checar. Verifica y participa de manera informada. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. INE UNESCO. Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21,000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE.
¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de la lucha, no por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros. La adversidad nos hizo herederos de mujeres guerreras, de filósofos, ingenieros y emprendedores. En nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca, México, recuerda de qué estás hecho. Fuerza por México. Para mí, Sonora ganadora es un Sonora saludable. Sonora ganadora es la que no se rinde y no se deja. Es la Sonora que jala empresas ganadoras. Para mí, es esa mujer luchona, entrona. Sonora ganadora soy yo. Es mi tierra, son mis padres. Y son mis hijos. Ya no se trata de que ganen los partidos, se trata de que ganes tú. Va por Sonora, por esta Sonora ganadora. Travis, soluciones para todas las obras. Somos líderes en la industria de prefabricados de concreto con más de 36 años de trayectoria. Somos soluciones de ingeniería que van desde una losa para techo hasta un puente o un edificio. Travis, única empresa certificada en el noroeste del país. Te apoyamos en tu proyecto constructivo. Hazlo para siempre. Hazlo con Travis. Bueno, aquí recibimos un, fíjate, recibimos un recado. Soy Benny, le dice, cuando conocí a Oscar me tocó ver la actuación del Osito Bimbo, sin saber que era él, y le comenté que el osito me parecía muy aburrido y sin chiste. Y era él. Es que más que usaba una mano nomás, pues tenía que haber sido usada las dos, pues. Estaba para que vean, me confirman que sí fue el Osito Bimbo, eso para su biografía. Bueno, seguimos, tenemos información, vamos a ver, Resumen de los candidatos. Ah, sí, cierto. Vámonos rápidamente. Tenemos el resumen de las actividades realizadas este día, bueno, este día, por los candidatos a gobernador en diferentes partes del estado. El candidato común a la gubernatura de la Alianza Juntos Haremos Historia en Sonora, Alfonso Durazo, se reunió con vecinos de la colonia Villa Bonita, donde se comprometió a brindar un mayor presupuesto a las colonias para dotar de alumbrado público, pavimentación, mejores servicios de agua y de alcantarillado. Se comprometió a encabezar un gobierno de puertas abiertas y a sacar a sus funcionarios a la calle para que vean cómo vive la gente. El candidato de Movimiento Ciudadano, Ricardo Burscastelo, reportó actividades privadas. El candidato a la gubernatura del partido Encuentro Solidario, Carlos Ernesto Satarain González El Bebo, estuvo en el municipio de San Ignacio Río Muerto, visita con la cual dijo que concluye su recorrido por los municipios del sur de la entidad. En San Ignacio Río Muerto, dialogó con mujeres, visitó comercios y también se reunió con jóvenes. La candidata del partido Fuerza por México, Rosario Robles, no reportó actividades este viernes. Instructores, maestros de música, entrenadores que desde el inicio del confinamiento empezaron a dar clases en línea, serán apoyados monetariamente para los gastos de servicios en el hogar, señaló el candidato por la Alianza Va por Sonora, Ernesto El Borrego Gándara. A través de sus redes sociales, dijo que el gobierno apoyará con el pago de internet, energía eléctrica, cualquier servicio que requieran las personas que desempeñan una actividad productiva desde casa. Temo Galindo, candidato a la gubernatura por el partido Redes Sociales Progresista, reportó agenda privada. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón. Bueno, ahí está, y van a todo lo que dan, se está acabando el tiempo. Fíjate que rápidamente, ahorita ya se acaban de informar que se llevó a cabo la elección del sindicato de Agua de Hermosillo para dirigente de este sindicato, y ganó Rosy Martínez, o sea, le tuvo la dirigencia a Rosy Martínez, con 334 votos en la planilla roja,
contra 275 de la planilla morada. Entonces, oficialmente, Rosy Martínez, diputada, que sigue siendo la dirigente del sindicato. Ha hecho un buen trabajo, ¿eh? Ha hecho un buen trabajo ahí en Agua Hermosillo. Agua Hermosillo, perfecto, bien. Y miren, las obras de repavimentación de la avenida Elías Calles aquí en el Centro Histórico de Hermosillo continúan adelante ante el apuro de los comerciantes. Un avance del 70% registran los trabajos de rehabilitación con concreto hidráulico de la avenida Elías Calles desde La Juárez a La Pino Suárez en el centro de la ciudad. En total serán 5.780 metros cuadrados de superficie de rodamiento modernizada, incluyendo el tramo peatonal de la calle Guerrero, señaló el subdirector de construcción de SIDUE, Federico Parra. Ya está muy deteriorada la superficie, muy quebrado. Se hicieron cambios de tuberías, tanto de drenaje como de agua potable, que estaban muy mal estado. Por la forma en la que está haciendo, estamos haciendo una doble malla de armado con concreto de alta resistencia, precisamente por el paso de los camiones, para que nos dé más tiempo de trabajo, por lo menos unos 20, 25 años más, ¿no? El presidente del patronato Pro Obras del Centro, Miguel Ángel Figueroa, señaló que estos trabajos se realizan con el recurso que los ciudadanos depositan en los parquímetros cuando visitan los comercios del centro. Es una mejora que viene a levantar mucho el primer cuadro comercial aquí en el centro de la ciudad. Estamos muy contentos con ellos, estamos trabajando de la mano con el ayuntamiento y lo importante que será para todos los hermosillenses y la gente que viene y nos visita y hace sus compras aquí en el centro de la ciudad, ¿no? Esto se viene a sumar a varias obras que traemos en conjuntos. El área de Ingeniería y Construcción de SIDUE detalló que el proyecto también contempla el reemplazo y ampliación de banquetas para brindar seguridad a los peatones que transitan por el centro. En total, serán 330 metros cuadrados de banquetas a reconstruir. Informa para Entre Todos Telemax, Brenda Hernández. Bueno, pues ahí traería las calles para que ha preguntado cómo va, cuándo se va a abrir. Te estaba viendo ahí en el área comercial, difícil para el comerciante, de por sí, con la que venían arrastrando. Y sí, luego también batallado, pues, se clavan pues, los ventos y luego cuando terminen de pavimentar, que con una losa de concreto como este tamaño, ¡ay! El drenaje. El drenaje. Sí pasa, ¿eh? De aquí en México, muy raro, pero bueno. Mire, mañana sábado 20 de marzo, en la instalación del nuevo reciclacentro permanente que va a quedar que quedó ubicado en Periférico Norte y Solidaridad, se ofrecerá una planta ornamental a quien lleve material de reciclaje. Aarón Montaño, coordinador del programa Hermosillo Recicla, dio a conocer que este fin de semana van a regalar plantas de diversas especies, pues es también una manera de recompensar el apoyo que la ciudadanía ha estado mostrando a este programa para el cuidado del medio ambiente. El horario de atención es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados es de 8 a 1. Incluso pueden dejar ahí sus materiales después de esas horas, pues hay contenedores para depositar plástico, cartón, papel, botellas de vidrio, de manera ordenada, ahí lo están viendo, si está cerrado, pues ahí dejan sus cosas, uh-huh, y le van a dar una plantita, dependiendo de lo que deje. Por ejemplo, una petunia, si deja un poquitito chiquito, le van a dar un mezquite, y luego si ya deja bastante, le van a dar una matita, esas que, uh-huh, que usted las... A ver, ya declaró el señor Estebaro que dijo. Este fin de semana vamos a estar regalando plantitas pues de diferentes tipos. Va a haber hasta apio, conseguimos unas cilantro, para de tomatillo, cherry, o sea, para los amantes de los huertos en casa, ¿no? Y sobre todo, pues, para que pasen a conocer esta nueva ubicación que está en Periférico Norte, entre Solidaridad y Margarita Maza de Juárez, antes de llegar a la Comandancia Norte, ¿no? El único problema es que ya Hermosillo es muy grande, pues. De pueblitos, uh-huh, en camión, de pueblitos a la Nueva Hermosillo, se hace lo mismo que de aquí a Guaymas. Sí, sí. A veces me dan ganas de ir a hacer los trámites allá. Sí. No, sale más barato. Entonces, y con el tiempo, por la cantidad de personas también, pero bueno. Oiga,
hablamos de que es el Día del Hombre, este 19 de marzo, pues también es el día en que se celebra el Día Internacional del Artesano, festejo que fue instituido desde 1995 por el Congreso de la Unión, esto para rendir homenaje a los creadores mexicanos de arte tradicional. Órale. Oscar es un joven de Oaxaca de la región Triqui, quien junto a su familia entera se dedican a la elaboración de artesanías generación tras generación. En sus talleres ubicados en el sur del país, trabajan la materia prima como el algodón para transformarla en piezas únicas y luego salen a venderla fuera de su estado. Todos nos dedicamos a esto, no hay otro. Desde el más chico al más grande, hasta el que no puede, así que aquí andamos haciendo esto. ¿A ti, por ejemplo, qué te toca hacer? Pues a mí me toca pues vender la mercancía, salir a trabajar así, lejos de, ahora sí que de la familia, de los papás, de mamá, para venir a vender aquí la ropa aquí en Sonora. Raquel también es una artesana oaxaqueña, quien platicó que desde que tenía 6 años aprendió diferentes técnicas de bordado. Su especialidad son las pulseras. Ambos dejan sus hogares por 1 o 2 años para vender sus productos y aunque desean continuar la tradición familiar de la elaboración de artesanías, también desean que sus descendientes estudien. Pues sí, también un poco de esto y un poco del otro, ¿no? Hay que variarle también, porque sí, es mucho trabajo esto. Está muy bonito, pero mucha competencia, mucho trabajo y casi no lo valoran, ese es el problema. Pero ¿y sí, si quieres que vaya a la escuela? Sí, todo eso, sí, como le doy un poquito de esto y un poco más de lo que tiene que ser en la vida en realidad, porque es muy batalloso andar así también, estar lejos de la familia y sufrir el calor. Este 19 de marzo es el Día Internacional de las Artesanas y Artesanos. La celebración tiene su origen en el Día de San José, quien se dedicaba a la carpintería, considerada como un oficio artesanal. Desde Cajeme para Entre Todos, Telemax, Edith Noriega. Ahí está, el Día del Artesano. Siento yo que ha venido menos, ¿verdad? Sí, no, y es que no valoramos, ¿eh? No valoramos. Ya como todo lo hacen en China, todo se hace industrial, lo que hace con artísticamente, con las manos, no valoramos. Uh-huh. Y le regateamos. Todavía, ¿sabes? Cierto. Y es una cosa impresionante. Y al no comprarle o al regatearle, pues estamos propiciando que eso vaya desapareciendo tantas cosas, tantas tradiciones. ¿Para qué batallamos si me regatean? Pues tú vas a tener algo chino y que me regateen lo que quieran. Pues, sí. Pero bueno, hay que rescatar. Mire, astronómicamente hablando, mañana que es 20, se va a presentar el equinoccio de primavera, cuando el día comienza a ser mayor que la noche y van a empezar a llegar las altas temperaturas. Oficialmente este 20 de marzo a las 2:38 de la madrugada, hora de Sonora, inicia el equinoccio de primavera, fenómeno astronómico que marca el momento en que la inclinación del eje de la órbita terrestre está perpendicular a la dirección del Sol. La palabra equinoccio viene del latín equinoctium, que significa noche igual, es decir, la noche y el día de este sábado tendrán la misma duración. Pasa de la parte sur a la parte norte del cielo, es decir, cuando cruza el ecuador celeste. Este día se va a distinguir porque el periodo de iluminación y oscuridad, es decir, el día y la noche, van a tener la misma longitud, van a ser 12 horas y 12 horas exactamente, van a estar separados. Al iniciar el periodo de esta estación, comenzarán a descender las temperaturas frías para dar pie a un clima más cálido. La primavera también se caracteriza por la floración en las plantas. Esta estación tendrá una duración aproximada de 3 meses y será hasta el 21 de junio, cuando culmine para dar comienzo al solsticio de verano. Cinti Limón, Entre Todos, Telemax. Bueno, el 21 es la celebración civil, ¿no?, de la primavera. 21 de formalmente, ¿no?, es la fecha que conocemos. Y el astronómico es cuando el día empieza a ser más largo que la noche. Uh-huh. Y empieza ya, por eso, más posición, más uh-huh. calorcito. Y sí, y hace sentido, ¿no? Y Lario, me quedé con lo de los artesanos. Fíjate que las artesanías representan en México el 4% del Producto Interno Bruto, ¿sí?, pero generado por la actividad turística. Ah, o sea. Lo que dejan... La lo cháchara, que viene, pues. Sí, pues, el turista, el visitante. La cháchara. Sí, pues son los que aprovechan, son los que conocen. Oye, pues vamos a ver lo que el susto. Ya pensaban que no nos iban a mandar las vacunas porque, pues, el... Señor
Miren, ahí está Joe Biden. Uno. Dos. Ahí hay tres. Agárrenlo, Dios mío. Ahí está. Cuando intentaba subir el avión presidencial, ya saben, Fuerza Aérea número uno, ahí está el brinco, ¿no? Todavía. Sí, sí. ¿Sabes que él tuvo fracturas de pies? Sí, así es. Y tuvo daño. Sí, cuando que lo tumbó un perro, ¿no? El perro. Y ve el que está abajo. Ahí. Se cayó, ¿qué hago? Lo agarro, lo cacho. ¿Sí? Mira. Tres veces. Dicen que el portavoz, el portavoz de la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre, dice que se debió al fuerte viento que estaba. Y ve, sí, ve el traje como se le levanta, que estaba en la base de Andrews. Entonces, pero qué susto. Y como que se hace viento, porque alguna vez, acuérdate, en una de las tomas que se hizo también al entonces presidente Donald Trump, cuando subía, cómo se le movía la cabellera. ¿Sí? el chuchuluco, ¿no? Ay. No, son los videos divertidos, ¿eh? No empiecen. No adelantamos la sección. Y además, puso a temblar aquí a todos porque no nos iban a prestar los 2 millones de vacunas. Sí, iba pensando lo que le dijo el Putin. Se dijo bien. Sí, yo dije bien. Es una noticia que rara vez, yo no me la había chutado esa que vas a decir. Esta, sí. La única película donde María Félix aparece de rubia es en Amok, una cinta mexicana de drama romántico estrenada en 1944. Ahí está, de rubia. Fíjate. Dirigida por Antonio Monplet, la película está basada en la novela Amok, escrita por el actor Stefan Zweig. La ceja, para el político. Mira. Ah, mira la güera. No me gusta, güera. ¿Qué más da? Fíjate, y el tema de la película era el aborto. El aborto, sí. Desde aquellos años. Pero mira, no me gusta. Pero si no tiene importancia, sabes bien que solo a ti te quiero. Mira, hijuela. Vamos, Susana. Vamos, no te quites. Es día del hombre. ¿Qué le haces? ¿Con qué dinero? Y jamás se volvió a pintar, ¿no? De rubia. No. Su personalidad iba con el pelo azabache, ¿no? Pero esta nunca la había visto yo. No sé si alguien tuvo Dice la... Dice que sus hermanas eran rubias. Eran güeras. Entonces ella quería distinguirse, ser única, ¿no? Ya ves, a su estilo. Eso no le gustaba traer el pelo rubio. Árale. Pero ahí está. Y usted conoce, para que presuma que vio María Félix de güera. Y el amigo que parece Drácula ese era de los Soler, un excelente también artista, ¿no? Oye, y es Día de los Pepes. Tengo saludos. A ver. Ahorita, perdón, Centro de Haces del Río, vamos a pasar lo del que nos hace ver muy bien. En Centro Láser del Río aclaramos tu visión. Sí, porque en Centro Láser del Río contamos con la tecnología más avanzada del noroeste y con la experiencia y confianza del cirujano oftalmólogo Dr. Gustavo Muñoz. Presenta. La foto del sismo ahí, por favor. Otro ya no las bajamos, sino para más adelante. A ver. O sea, es un sismo de 5.7 grados en sureste de San Marcos, en Guerrero. Pero obviamente esto fue y pegó en la capital del país. Esto que estamos viendo, imágenes, son de la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces. Y es que así es, ¿no? Regularmente son en Guerrero, Oaxaca, sí. Y vienen a repercutir hasta la Ciudad de México. Hasta la Ciudad de México. Y ahí está, ¿no? 5.7 ya es muy fuerte, ¿no? Ya marca. Entonces, estas fotos cortesías de nuestros amigos del periódico Milenio. Y vean, ¿no? Está asustada la gente. Ahorita en las redes debe estar lleno de fotos y videos también. Sí. Un comentario dice, ni día del hombre ni del artesano, es día del carpintero, esto por el oficio del padre de Jesucristo, José. Y del obrero. Doña Ceci. Don José Obrero. Exactamente. Sí. Se consignó la nota, ¿no? Y de ahí se derivó pues esta celebración también para los artesanos. Y es día de los Pepes. Felicidades a Pepe Victorín, a Pepe Bustamante, el doctor, también al señor Pepe. A Pepe Lemú. Ese es Francisco. ya se pusieron Pepe. Hay un Pepe por aquí. Pepe. ¿Eh? JJ. Pepe el Toro. José Jesús Ruiz, sí, cierto. Pepe el Toro. Pepe el Toro. Que es inocente. El Pepe Nador, sí, bueno, cierto. Y a propósito, que si sabemos si en el reciclacentro se puede llevar electrónicos. Es cuestión de reciclaje, ¿no? Sí, no se aceptan suegras. Todo lo demás es. Sí, porque ya no falta quien quiera aprovecharse. Hilario, te saludan. Dice, vamos llegando del municipio de Imuris. Llegamos justo a tiempo para poder acompañarles vía TV. Desde esta casa de ustedes, el Ranger de Sonora. Ahora, mi estimado Ranger, pues sí, me presumiste, mi estimado Ranger. Oye, fíjate que desde Tijuana se reportó un hermano del MENA.
del Alex Mena. O sea, van a andar huyendo porque es hermano del Alex Mena. ¿Qué más? Dice por aquí, definitivamente no hay autoridad y sí mucha impunidad. Los bloqueos de la calle o de las calles lastiman el derecho de terceros. ¿Y qué hacer? Dice, saludos. ¿Qué hacer? Abrazos y besos, como dice por ahí. Que le digan a los padres de familia que si no se quedan en casa esta Semana Santa, seguirán sus niños en casa y no podrán asistir a las escuelas. Tienen razón, ¿eh? Si el semáforo verde vuelve amarillo, se cancela las clases presenciales. De modo que ya saben. Cabecita de cocada. ¿A quién le dices? ¿A quién le dices cabecita de cocada? Dice, el relevo de Víctor tiene el copete como el Peña Nieto. Pues no dejó sentido a nadie. Sí, qué bárbaro. No te quisiste quedar con ella, ¿verdad? No, pues aquí dice. No, hombre. Vámonos a comerciales. Ya, a comerciales, cuando regresamos de comerciales. Ah, como es cierto. Huele cortesía de Centro Láser del Río. En Centro Láser del Río aclaramos tu visión. Sí, porque en Centro Láser del Río contamos con la tecnología más avanzada del noroeste y con la experiencia y confianza del cirujano oftalmólogo Dr. Gustavo Muñoz. Presento. Telemax. ¿Qué tal, mis amigos? Soy Alejandro Corrales de Orgullo Sonorense y nos ves a través de KUDFLP TV, canal 14.2 en Sierra Vista, Arizona. ¡Ánimo, puro Sonora! Telemax. Travis, soluciones para todas las obras. Somos líderes en la industria de prefabricados de concreto con más de 36 años de trayectoria. Somos soluciones de ingeniería que van desde una losa para techo hasta un puente o un edificio. Travis, única empresa certificada en el noroeste del país. Te apoyamos en tu proyecto constructivo. Hazlo para siempre. Hazlo con Travis. Telemax, en apoyo a la reactivación de micro y pequeñas empresas en Sonora, tiene para ti tu espacio, tu negocio. Comunícate vía WhatsApp, anuncia tu producto o servicio de forma gratuita en Tu Espacio, Tu Negocio. Martes y jueves, 9:30 horas, por Telemax. Los playoffs de la Liga de Béisbol Interequidad de Hermosillo comienzan este fin de semana y lo vivirás solo por Telemax. Los Halcones de Molino de Camú visitan a los Piratas de Pesqueira en la primera jornada de la postemporada, domingo 21 de marzo, 17 horas, desde la Unidad Deportiva Francisco Bracamontes de la Estación General Ignacio Pesqueira, solo por Telemax. Telemax. Estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Tacaraca, tacata. Seguimos. En la sección más esperada. La vez anterior no estuvo presente aquí el doctor por Rafael. Ya saben que es nuestro experto en vinos, pero además extiende también. O sea, no solamente juega béisbol, juega fútbol americano también. Y andaba en el concurso nacional de mezcales. Y vamos a darle la bienvenida. Ahora sí lo vemos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Feliz viernes. Feliz viernes, la sección de entrevistas. Pues sí, estuvimos exactamente como juez y presidente de mesa el viernes pasado, donde estuvimos en el concurso nacional de marcas de mezcales. ¿De mezcales? Sí. Y tiene una metodología muy interesante que ha sido ideada por la Academia Mexicana del Mezcal y del Maguey, cuyo presidente es el ingeniero Otero. Uh-huh. Entonces tiene una media matemática, es bastante única en el mundo, uh-huh, porque además, si tú mandas tu muestra y ganas, ellos van al mercado y la compran para ver si es la misma que se está vendiendo. Ah, claro. Es claro. El único lugar en el mundo que se hace ese tipo y otras cosas de tipo matemático, ¿no? Porque puedes mandar algo que tenía reservado. ¿Qué es lo que a veces se acostumbra, ¿no? Uh-huh. Es lo que he sabido, que puedes mandar y no vender exactamente lo que mandas. Aquí se corrobora y, bueno, si esto coincide con laboratorio y todo, pues te hacen el... Cuando hablamos de mezcal, ¿de qué estamos hablando? Todos los derivados destilados del maguey. Todo lo que sea maguey. Sí, o sea, tequila, el mezcal. Bueno, aquí no entra el tequila.
tequila, vamos a decir que se cuece aparte. Aunque es de un maguey también. Es la jade tequilana, según. Exactamente, beber tequila. El Bacanora. Pero el resto está el Bacanora, todo, el todo. El mezcal de Oaxaca, que son primos hermanos. Todo eso está contemplado dentro de lo que juzgamos ahí. Órale. Y había unos Bacanoras, no en mi mesa, sí, pero en otras, es que éramos varias mesas, sí, ¿no? Sí. Hicimos dos días de concurso por lo de la, lo del COVID, ¿no? Mm. Entonces, 15 días uno, 15 días el otro. Yo hacemos 3 días. te extrañé. Muy bien. Hoy nos toca hablar, primero que nada, pues aquí de este icónico restaurante del Hermosillo, de los Medina, la familia Medina, muchas gracias. Santos Grill. Que tenemos aquí una carne, un lomo de res al horno, una salsa muy especial y con un marisco, un camarón. Mándale. Para poder congeniar lo mejor de los dos mundos, pues decidimos un vino Don Leo. Ándale, aquí va. Por aquí tenemos una. Este es el maridaje recomendado. La armonización, pues, para este platillo, porque tiene sus porqués, ¿no? Este vino es muy interesante, viene de un inmigrante judío que llega de Alemania en 1938 y a partir del año 2000 después fundan Don Leo. Él se llama Leo Mendel. Mendel. Y lo interesante de esto es que tienen vinos kosher. Es decir, los vinos kosher son certificados por el rabinato. Sí, para que puedan tomarlo. Para pues, que puedan los observantes tomarlo, sí, ¿no? Sí, y comer, ¿no? Efectivamente, comer lo que se llama la kashrut. Sí. Yo cuando viví en Israel 4 años, pues vi mucho esto, lo viví, muy interesante. Todos los hoteles tienen mesas separadas para cárnicos y para lácteos. Así es. No pueden, no sé, porque una partícula puede mezclarse, así, sí, así yo pienso, ¿no? Bien, vamos a ver este vino que viene de un clima bastante árido, son 400 mililitros anuales de lluvia, muy poquita, y que las variaciones de temperatura en Parras, que es como una especie de, digamos, oasis alrededor del desierto, es esa zona, pues aquí las variaciones de temperatura nos van a dar una parra cuyos frutos van a estar muy bien en ácido, muy bien con un buen ácido, con unas buenas texturas para que salgan de ahí, vamos a decir, un buen vino. O sea, la materia prima se mejora a veces con climas un poco extremos, de variables de 10 a 15 grados de diferencia durante el día y noche, ¿no? Y este es un vino rosado de la uva Zinfandel. La uva Zinfandel, lo hemos platicado aquí varias veces, proviene de Croacia. Es Krnaš Kastelanski, es el nombre. Y luego después se la llevaron allá a Italia. Se la llevaron a Italia, primitivo, y en California le llaman Zinfandel. Uh-huh. ¿No? Y tiene, este es un vino rosado que tiene notas a frutos rojos. Los frutos que tenemos aquí son inclusive sandía, que es un fruto rojo, sí, pero eso son olores que nos recuerdan, no es que tenga sandía, uh-huh, pero tiene unas notas muy, muy bonitas y un color hermoso, no, color muy salmón, uh-huh, muy bonito, bonito. Muy bonito color. Y entonces en la nariz pues nos da mucha alegría y ya se nos vienen días cálidos, son exactamente para estos días. Mm. Es importante que el vino tenga estructura, tiene un vino con acidez que hace salivar y prepararte para la comida. Pues sí, ¿no? Ahora pues vamos a probarlo entre todos un poquito esto. Sí, sí, pues estoy viendo. Vamos a ver si es cierto ver, lo que nos, no, lo que no, nos promete aquí. No es utilería. Vamos a probar aquí el camarón, a ver qué tal está. Buenísimo está. Está genial la carne, muy buen término. Buenísimo. Fíjate que no compite y es el lomo pues es muy neutro también. Vamos a probarlo ahora con el camarón. Es una salsa tipo toscana la que le pusieron, ¿no? Italiana. Ahorita que nos platique ahí Jesús y el chef. ¿Es la chef? Así es. ¿Ahorita? Dulce. ¿Dulce? Dulce. Ándale, ahorita nos va a platicar. Muy bueno. Mm. Armoniza muy bien en boca. Muy bien. Pues vamos a este restaurante. Yo conocí a Santos Medina en 1987-8 en una de mis vacaciones de Israel que llegué aquí a Hermosillo. Y él trabajaba en un restaurante de los Andes. Uh-huh. Era mandil, así inicia. Porque eso es una bonita historia de éxito. Uh-huh. Él inicia así, como mandil, y empezó a aprender mucho ya su
propias ganas de superación. Muchos lo conocemos y ahí fue donde yo lo conocí. Ahí le llevaba yo las anchoas para que hiciéramos la César. Uh-huh. No las tenían en el menú. Terminaron poniéndola en el menú, sí, la César y la tártara, uh-huh, ¿verdad? Y entonces, pues me gustaría también que nos platicara un poquito uno de los hijos de Santos, sí, que está ahorita precisamente en el Pícolo allá, Santos, ajá, adquirió así el Pícolo allá en San Carlos. Uh-huh. Así es que pásale. ¿Quién de ustedes iba a pasar con nosotros? Ándale, pásale. Buenas noches. Platícanos, sí, a ver un poco. Aquí de Jesús Medina, de Los Santitos. Entonces, a ver, platícanos un poco la historia. Pues los miércoles están con nosotros, pero vienen a presentar platillos. Ahora platica un poco la historia de Santos Grill. Bien, Santos Grill inició hace 11 años, exactamente. Como Santos Grill. Como Santos Grill, así es. La historia, como bien dice el doctor Íñigo, inició hace 25 años, cuando él inició trabajando en Marcos en Charlie, Grupo Anderson. Hace 11 años se inició su propio proyecto Santos Grill en sucursal Garmendia y Gastón Madrid. Al poco tiempo se adquirió lo que es la sucursal Centenario. Tiene 4 años esta sucursal. Y ahora exactamente hace un año estamos en Pícolo, el restaurante en San Carlos. Ahora le están con el menú de Pícolo y sumaron el menú de Santos. Así es, ¿no? Se creó una fusión de Pícolo, es un restaurante tradicional de San Carlos con 30 años de trayectoria. Entonces se fusionó la cocina que ya existía de Pícolo con la actual de Santos Grill. Ahora. ¿Y Dulce, qué nos preparaste? Bueno, esta tarde les traemos un filete que está acompañado por una salsa que es a base de chalot, de alcaparras y una reducción de vino tinto. Los camarones los bañamos en una salsa, la base es ajo y los tomates deshidratados. Es lo que está bañando a los camarones. Pues su camita de espinacas para darle un poco de frescura. ¿Esto qué sería? ¿Es una entrada? Para profesor, o ya es un bueno, platillo. Es un platillo en sí, es en un platillo sí fuerte. O sea, pero es ya, un ya platillo pedíamos, fuerte. Échame tres, échame además que nos dieron una muestra. Sí, sí, sí. El platillo fuerte lo pueden enfocar, ahí está, es ahí está en la cámara. Ah, ese es el platillo, es un sí. Si este es un promete, pues. Ese, sí, no eso, bienete. Este promete, pero hay que cumplir esa sí que está allá. Está genial. Se lo cambio. Entonces, la recomendación. Sí, es una recomendación. Recuerden que pueden tomar el vino que ustedes quieran. Eventualmente es una cuestión de paladares, de gustos. Nadie va a estar mal si piden un vino tinto. Si les gusta así, así háganlo. Le recomendamos esto porque es un punto medio. Es el maridaje, entre pues, una carne neutra, muy neutra como el lomo, que no tiene grasa, y el camarón. Entonces, entre blanco y tinto está el rosado. ¿Esto lo podemos pedir ahí? Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Tienen el vino, tienen la, obviamente. ¿Cómo pedimos el platillo? Los camarones se piden como camarones sun dry. Es una combinación sun dry y el filete es un filete Santos. O sea, por separado. Así es, pero ya se puede pedir combinado. Es un combinado así, ¿verdad? Así es. Sun dry tomato. Ándale. Son los tomates secos al sol, es así, ¿verdad? Es, exactamente. No, está riquísimo, ¿no? Está riquísimo. Y entonces ¿de dónde es el origen? Este es de Parras, Coahuila. De Parras. Esta compañía ganó en el 2020 un premio como el mejor cabernet en un concurso en Francia. Uh-huh. Don Leo 2013. Ándale. Entonces, obviamente desapareció del mercado porque todo el mundo, pues, cuando supo que era el ganador, pues se los compró. Pero esto es una compañía pues muy seria, muy bien hecha. Uh-huh. Tiene, como te platicaba, vinos kosher también para órale aquellos que observan la cárcel. Lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, aquí está. Aquí está como el mejor cabernet. Lo anunciaron como el mejor cabernet del mundo. Obviamente, pues, es relativo esto, ¿no? Sí. Es un momento, sí, pues, hay que juzgar. Es como los cinturones del box, ¿eh? Exactamente. Consejo Mundial de Boxeo. Exactamente. O sea. Pero es un mérito que lo hayan ganado, sí, por supuesto, porque son paneles ciegos que no sabes de dónde viene el vino, cómo es. Tú nomás dices tú qué características tiene. Y le dan premios al vino que gana la calificación de cero. ¿Por qué o sea, cero? O sea, cero defectos. Te lo sirven así en una copa, sin dejarte ver la botella. Exactamente. Tú tienes ciertos datos parciales nomás, pero no te dan muchas cosas para que no tengas una desviación. Uh-huh. Entonces tú de una manera ciega. Es lo que pasó en el vino que juzgó el juicio de París, el 76. Ah. Montelena 73. Lo mandan al juicio de París y los mismos franceses
La nariz de los franceses lo declara campeón un vino de Napa Valley. Se querían morir después, imagínate, porque son muy, muy chauvinistas, pues sí. Obviamente, muy, como todos somos orgullosos de nuestra tierra, claro, ¿no? Claro. Y el francés es particularmente orgulloso de sus cosas. Oye, y el concurso de mezcales, de este, ¿hubo ganadores o todavía? Lo que pasa es que falta la otra parte de compra. Mira, el sistema es así, ellos convocan. De hecho, la aparición de los jueces es convocatoria pública. Y luego entras en un concurso, digamos, por oposición. Si tú tienes un historial, la computadora te dice si fuiste congruente o no congruente. Si eres congruente, tienes oportunidad de estar ahí. ¿Ahora? O más oportunidades. Entonces, hay una segunda. Exactamente. Y entonces, cuando yo mando mi bacanora, por ejemplo, ellos lo analizan en el laboratorio y te garantizan para el concurso un mínimo de calidad. Okay. A partir de ahí, todos ya son buenos, pero no todos ganan medallas. Claro, ¿no? Entonces ya cuando yo digo, ya ganó esta medalla de oro, a ver si es cierto. Van y lo compran de una manera secreta donde se vende y si coincide en el laboratorio, entonces te dan la medalla. Eso va a ser por ahí en mayo. Y bueno, ¿y qué más nos vas a recomendar, Jesús, ahí de Santos? Pues tenemos muchas especialidades, nuestro menú es muy variado. ¿Y de Cuaresma? Así es, ahorita tenemos un buen pescado. Tenemos buena variedad en pescado, camarón, salmón. Aparte, nuestro menú es extenso, manejamos carnes, manejamos pastas, aves. Realmente está muy completo el menú. ¿Y Dulce dónde está para ir a...? En sucursal Centenario. Ah, el Centenario, vamos a ir, vamos a ver bien. ¿Y el pato sigue estando de...? Así es, sucursal Garmendia, pero fusionan entre los dos lugares, pero... Igual ella, Dulce, está de planta en Centenario y Pato Daniel está en Garmendia. Órale, pues ahí está, pues las tradicionales. Nada más, ¿direcciones de dónde está Santos? Somos dos ubicaciones, es Garmendia, esquina con Gastón Madrid, Colonia Centro, y en Boulevard Hidalgo, esquina con Marsella, Colonia Centenario. ¿Te queda alguna duda, Raúl, si son guateados los camarones? Son como cinco dudas ahí, las que quedan. ¿Alguna duda? No, ya lo probemos, Rico. Está excelente, ¿verdad? Qué bueno está. Entonces, muy buena cocina. Perfecto. Y bueno, nos despedimos. El vino es historia, es magia y tiende puentes de amistad. Feliz viernes a todos. Y le recordamos a nuestros amigos que están viendo desde que tiene algún restaurante que esto es un servicio social creado y diseñado por aquí el doctor Íñigo para ayudar a nuestra, la industria. Pues, la industria de gastronomía, ¿no? Exactamente. Hacemos el ejercicio de vino con maridaje y restaurante totalmente sin costo. Sí, sin costo, lo hacemos de muy buena voluntad. ¿No me pongas en contacto con el doctor? Muy bien. Ahí está. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Me quedé picado. Entonces, tenemos mensaje, ¿no? Cortesía de Gilbert Thompson. Gilbert Thompson es el especialista en obesidad. Le vamos a mandar clientes. Es lo que más nos importa. Hospital CIMA y la Clínica de Cirugía para la Obesidad. Estamos a tus órdenes. Todos tenemos una razón para bajar de peso. Presenta. Bueno, aquí me agarraron comiendo, pero... Bueno, que deberíamos, dice, de poner una lista de los vinos que se han degustado aquí. Dice, cada vez que quiero comprar uno que recomiendan, se me olvida cuál era. Dice, oye, doctor, te están pidiendo de que en tus redes... Ponga los vinos que has ido y el maridaje, porque dice la gente que quiere comprarlos, nomás que se les olvida. Pero están en tus redes, ¿no? Claro, claro, sí. Están en sus redes. Vamos a sacar. Sí, claro. Ok. ¿Algo más? Claro, y luego, mandar felicitar a los cumpleaños. Luis Carlos Flores es su cumpleaños el domingo. Muchas felicidades a Luis Carlos Flores. Y a Juan Manuel Mancilla, director y propietario del inversionista, jefe Mancilla, que la libró, que es su primer año de vida. Porque así se asomó, sí. Delicado. Sí, ¿no? Le pegó. Ahí tenemos. Y también tenemos a algún José que ha llegado por ahí. Ándale. Bueno, ahí nos siguen preguntando por Víctor. Ya el lunes se reintegra, ¿eh? Ahorita vamos a comer, ustedes ya nos pregunten. Cortesía al doctor Gilberto Unzo. Porque tu salud es lo que más nos importa. Hospital CIMA y la Clínica de Cirugía para la Obesidad. Estamos a tus órdenes. Todos tenemos una razón para bajar de peso. Presentó. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos.
En el INE llevamos trabajando 30 años codo a codo con ciudadanas, activistas, organizaciones civiles y legisladoras para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en la política. En el INE garantizamos los derechos políticos y electorales de las mujeres y no permitiremos que se impida o menoscabe su ejercicio. Estamos avanzando hacia un México más igualitario y libre de violencia en contra de las mujeres. Para lograr la paridad total, contamos todas. INE. Te invitamos a que te unas a la firma del Pacto Social por un proceso electoral libre de violencia política contra las mujeres en Sonora. Súmate a las instituciones y partidos políticos que se han comprometido a proteger los derechos político-electorales de las mujeres para erradicar y prevenir toda acción de violencia. Conoce más en la página web www.iwsonora.org.mx. Sé parte de las elecciones, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. En el PES cabemos todos. En este 2021 demostremos que otra política es posible. La política de la paz, reconciliación y la solidaridad. En nuestra casa, que es la casa de todas y todos los mexicanos, entendemos las carencias y sabemos de las dificultades económicas que todos tenemos. Por eso queremos ser solidarios. En el PES creemos que el transporte debe de ser gratuito para los estudiantes de todo México. Partido Encuentro Solidario. La casa de todos. Desde hace años, el PRIAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado a México. En los 90s aumentaron el IVA y rescataron a banqueros con el Fobaproa. En 2006, priistas ayudaron a Calderón operando el fraude. Y en 2012, los panistas llamaron a votar por Peña Nieto. Hoy forman una perversa alianza. No permitas que vuelvan a traicionar al pueblo. Extirpemos el tumor de la corrupción. Morena. Soy capacitadora asistente electoral y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. Por eso ya estamos recorriendo nuestro país para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Además de nuestro uniforme, llevamos cubrebocas, gel para desinfectar manos y áreas de trabajo, careta y otras estrictas medidas de seguridad sanitaria. Participa y ábrele la puerta a la democracia. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21,000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. ¿Mensajes? Digo mensajes. ¿Tengo los videos que son noticia en la red por cortesía de Hidrotec, que son la solución al problema del agua. Son los número uno, recuérdalo, ¿eh? Número uno, Hidrotec. Fabricantes de tinacos y cisternas de la mejor calidad. Fabricantes de sal en pellets para suavizador y fabricantes de tratadoras de aguas negras. Además de elaborar agua desmineralizada para la industria. Presenta. Bueno, el primer video, mire, un error ahí cometió, ¿no? Cualquiera se equivoca, pero el problema está cómo y cuándo y dónde, ¿no? Al querer demostrar la ley del péndulo. Supone que debe llegar hasta ahí, pero si se fijan, se recargó atrás y lo recibe de lleno. El péndulo debe llegar hasta donde lo lanzaron. ¿Dónde lo soltó? Es la ley del péndulo. Pero ahí acaba de. Newton acaba de perderlo. Bueno. Y el amigo se perdió los dientes. Y pues qué golpazo, ¿eh? Sí. Y el segundo video, a ver, segundo video, sí, es un niño muestra cómo maneja a su papá cuando llega en la madrugada.
Así dice que Raúl Rodríguez, se dice que no le sirve la transmisión, pero no, era como, pues, así llega el papá. Mira, bien votado. Ya viene el de la cucaracha ahorita. Y bueno, el tercer video. Es que un joven. Vean. Quítamelo. Con una... con una cucaracha. Mira, ¿no? ¿Dónde le va? ¿Le va a quitar? Pero mira. El brinco que pegó. ¿Te imaginas? Hijo de Manuel. En estos videos, cortesía de Hidrotec, la solución al problema del agua. Los números uno, recuerden. Número uno. Hidrotec, la solución al problema del agua. Fabricantes de tinacos y cisternas de la mejor calidad. Fabricantes de sal en pellets para suavizador y fabricantes de tratadoras de aguas negras. Además de elaborar agua desmineralizada para la industria. Presentó. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Juan Carlos y Giselle entrevistaron a los niños de la escuelita musical. Que se vengan a practicar y a tocar porque la música es buena. Te van a tener que aguantar tristemente. Y yo entrevisté al Tucas. Tiene muchas rolitas nuevas, corridos, canciones, cumbias, de todo y variado, machín. Esto y más aquí por Telemax. Estrellas en Arizona, viernes, 21 a 30 horas, por Telemax. Los temas que te harán recordar. Los grupos inmortales que te transportarán a la mejor época pasada. El mejor rock clásico en televisión. Rock the Night. Rock the Night, martes, jueves y viernes, 18 horas, por Telemax. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Se pegan, ya estamos de regreso y... Ay, saboreando todavía, ¿no? Híjole, qué barro, qué re bueno. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos mensajes? Porque no. Ah, bueno, mira, tenemos. Son unos videos que tenemos también a la mano. Esto es impresionante. Esos en los. ¿Cómo le llaman esos aviones? Mira, o sea, van los gansos canadienses a la misma altura. Mira, imagínate qué espectáculo. ¿Era? ¿Tentáculo? Qué espectáculo, ¿no? Entonces, está pero a todo dar. Miren, increíble, esos de motor de planeación, ahí van. A la misma velocidad, a la misma altura, están entrando los... Entonces, imagínense nada más. Es de primera eso. ¿Cómo no? Esas son... Dan vuelta al mundo. ¿Mira? Esas imágenes. Qué bonito. Sí, y luego, ¿qué más tenemos ahí? ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos... Ah, no, una ola. O sea, las tomas esas que... Ay, ay, ay. Oye, imagínate estar ahí abajo. No, te vas y sales a dos cuadras. Sí, no, mira. Mira qué bonito. Los surfistas, ¿no? Que se meten ahí. Sí, pero te digo, pero lo ves desde arriba, pero esto lo estás viendo desde abajo. Dentro. Impresionante. Bueno, tengo muchos mensajes, ¿no? Oye, siguen los llegando los Pepes, a ver, los que se llamen Pepes. José Larrinaga, Pepe, que Pepe Larrinaga, que es su cumpleaños también. ¿Dónde anda el Pepe Larrinaga? Ahí sí, no. ¿Quién sabe? Yo no sé. Bueno, con mucho cariño para nuestro querido amigo Pepe Larrinaga, la celda 4, aquí el Teresa número 2. Digo, a ver si le tiré el bulto. Oye, Hilario, que te quedó un pedazo de cola de camarón en el cachete. No lo dudo. A ver, ¿qué dice aquí? Buenas noches, jovencito. ¿Saben si en el reciclacentro se puede llevar electrónico? Ah, ya dijiste tú, ¿verdad? Sí, llévenlo como quieran, no hay problema. Saludos, Hilario, dice, muy buen programa, José, desde Tucson se reporta. Mi estimado Pepe, felicidades por tu día, además. Cómo no, a todos los que se han reportado también, ha habido muchos comentarios ahí, los agradecemos. Felicita a José Francisco Esparza Gallardo, muchas felicidades. Dice, qué programa tan dinámico, nos dicen aquí. Aquí toda la familia lo disfruta. Por favor, saludos al doctor Íñigo.
Excelente disertación sobre el vino, dice la familia Lomelí de Caborca. Se lo hacemos llegar. Uh-huh. Y muchas gracias por estarnos viendo de Caborca. Un saludo a todos nuestros amigos por allá. Uh-huh. Y nos mandaron un video también. Dice, mira qué hermosura lo que voló encima de mí. Dice, y un grupo de aves. A ver, vamos a ver. Lo podemos compartir también de esos videos bonitos. No sé si me crean, y existe un fenómeno. Me tocó verlo y vivirlo dos veces en Guaymas, en un campo de fútbol. Okay. A 2 kilómetros de distancia, lloviendo pececitos. Y la interpretación que hice yo, rapidito, sí les digo, pasaba un ave y se les cayó, pero es que el problema es que eran muchos. Ya, muchos. Eran muchos. No son los que cuando llaman con las trombitas que levantan. Y esa es la explicación que hay. Se lo llevan, pues, las trombas y están lloviendo pescado. Y dos veces me tocó verlo caer encima. Y... Este es el video, Órale. ¿Y dónde fue? Porque no nos dicen, fíjate, nomás verlo. Son estas garzas que están ahí en la Sauceda, hacen un ritual, empiezan a dar vuelta. Uh-huh. Entonces, como que andan aquí buscando, en Hermosillo, dice, mira qué prestado. Hermosura voló arriba de mí. Sí, esas están ahí en el santuario de esas garzas, están en la Sauceda. Si quieren ir a verlas ahí las encuentran. Sí. Así fue, dice. Saludos y bendiciones, dice, el padre Pepe, Silva, le mandamos un saludo, el padre Pepe con... mucho afecto, gran amigo, en la parroquia de San Martín de Porres y su sobrino José Roberto Gómez Silva. Saludos. José Roberto Morales, también le mandamos un saludo. Es de los Pepes. José Vallejo, ¿verdad? José Martín Vallejo. Hay una película, fíjate, Hilario, hay una película francesa, se llama Vuela conmigo, sobre el vuelo con gansos, órale. Dice Ramón Miranda. Órale. Muy recomendable. Tal. A José Radio Burruel Tanori, muchas felicidades, órale, ahí. De la familia Burruel, dice, no me gusta Güera, dice, me encanta, dice Gildardo Duarte. Ah, que le gusta, no me gusta Güera, me encanta. La María Félix. La María Félix. Yo en lo personal, ¿cómo les gustan? ¿Güera o morena? Como sea, dice. Se ve que te pegan en tu casa. Sí, no, pero la doña esa como para... ¿Aquí eso qué es? Es taquitos de caguamanta. Ahora, Iván Mazón nos manda, híjole. Dice que el IMSS nos está postergando el pago de la pensión hasta el 4 de enero. Ya empezaron, dice, a jinetear las pensiones. Oye, dice, Hilario dice, no me di cuenta dónde está el artesano Triqui con sus camisas y pulseras. ¿Dónde se encuentra? Saludos, el Carecochi Triqui Lloreme. Perfecto. ¿Dónde está el? No, esa era de Cajeme. Era de Cajeme. Ahora tenía hasta Cajeme ya. El Carecochi. Hoy un saludo a José Sánchez y José Israel Machafo de Guaymas. Un saludo para allá. Dice, ¿qué te parece, Hilario? ¿O qué les parecen televidentes? Si no nos vacunan, no votamos. Si no votan, se les va a ganar el que tenga, el que acarree más. O sea, si no votan, pues no vas a asustar con eso, al contrario. Felicidades por el programa, nos dicen aquí, muchas gracias. Y una felicitación a mi madre, dice Josefina Jacinto Estrella, hoy en su cumpleaños también. Órale, muchas felicidades. Y bueno, pues día a mi madre, es Josefina, sí. Josefina Angulo. Se olvidó. Perdón. Se le olvidó su propia madre, se le olvidó. Este tiene la culpa. Hijo, mano. No. Vamos, Hilario. Oye, me acordé, es mi madre. Oye, es cierto. Oye, ese peinadito del vecino me recuerda el sexenio pasado. Oh, qué la... No puede. A ver, haz el corazón de Peña Nieto. También, pues. Corazón de Peña Nieto. Ya no vamos. Ya te lo... Es viernes ya, por favor, hombre. Y tienes que venir por. Así. Salud. Así. Bueno, pues despedido. Muchas gracias. No, gracias y a todos. De veras, una semana muy, muy agradable. Órale, gracias. Y nos vemos entonces el próximo lunes. Aquí estaremos trabajando. Y recuerden, tengan un excelente fin de semana. Descansen, pásenla tranquilo. No salgan, cuídense mucho. No coman tierra y pónganse el cubrebocas. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. See you.
¿qué tal? Soy Guillermo Valencia, el programa de Béisbol al Día, aquí en Telemax. Tú nos ves a través de KUDFLP, canal 14.2, en Tucson, Arizona. Telemax. A continuación, Estrellas en Arizona.